Aló. Aló, hola. ¿Cómo van? ¿No, Alfredo, fue a hacerse algo para comer? Oye. Oye, con respecto a lo de la página web, ¿No? la verdad es que nadie tiene bien claro cómo lo que debería ir o lo que no debería ir. Es ¿Se por juntaron? eso. Yo hablé con Axel, Ya. Sibriel no, no ha hablado, pero Sibriel yo nunca he hablado con ella sobre la página web, ¿cachai? Ya. ¿Ella tiene su propio sitio en todo caso? ¿Tiene streams en español? Quizá ella tiene buenas ideas, pues. No, pero es que, a ver, ¿cómo te explico? Independiente, a ver, espérate, independiente de que lo que ella quiera. Nosotros tenemos que hablar como comunidad qué es lo que nosotros queremos. ¿Me entiendes? Porque yo te puedo poner un chat, te puedo poner esto y lo otro, y puede que no sea eso lo que necesitemos. Por eso te decía yo, pues, que para que ustedes pudieran avanzar, teníais que estructurarte. Es que hay distintas. Es que mira, lo que pasa, Fonsoide. Es que hay distintas como formas de hacer esto. Una es teniendo bien claro qué es lo que se quiere, y esa no, nosotros no tenemos claro eso. Como no tenemos claro eso, lo que hemos estado haciendo son módulos. Cuando digo módulo, me refiero a un módulo, por ejemplo, el chat. Un módulo como, por ejemplo, la herramienta. Y es por eso que está así. Pero en sí, nosotros tenemos que ponernos a conversar, no los de la página web, sino. ¿Qué es lo que Nosotros. necesitamos como comunidad? Ya. O sea, Para eso. no sé si meter la conversación a toda la comunidad, eso sí, porque a ver, que de repente pueden pedir cosas de más, pues. Sí, pero ahí se ven las prioridades. ¿Cachai? ¿Pero qué decís tú, hacer una especie de como de encuesta? No, hablar en una reunión. A ver, chicos, está el sitio, esto, pero. Y explicar, pues que no tenemos los requisitos como. Los requerimientos en realidad, ¿qué es lo que queremos que muestre la comunidad? Claro. Entonces, ahí, no sé, pues puede que el giro diga, no sé, pues, la weá de los podcasts, ¿cachai? Y que la weá de los podcasts puede que sea válido, pero puede que no sea algo como. Prioritario. Primordial, claro, porque se necesita tener una base, pues. Entonces, se pueden tomar todos esos requisitos y ver cuáles serían la base, pues. Y eso es lo que no está. Yo creo que lo que podemos hacer es una idea súper burda, pero que podría funcionar. Que cada uno de nosotros, los seis, escriba una lista de las cosas que crea que tendría que tener el sitio web. Y los puntos que se repitan, lógicamente, son prioridad, pues, bueno, si todos los estamos pidiendo, ¿cachai? Y así podéis partir como una estructura base. Sí. Le preguntáis a todos, oigan, ¿qué creen que necesitamos en el sitio? Y todos van a decir, no, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Hay algunas que no se van a repetir, pero van a haber algunos que sí. Y eso ya claramente podía asociarlos como prioritario. Ya. Yo que pensaba que en el Donkey Returns. Ah, yo estoy jugando. Es que yo pensaba que en el Donkey Returns la etapa era en larga, pero en este juego es la cagada. Son malas de esta weá. ¿Qué? Si son más largos en este juego que en el Returns. De eso más larga en este juego, yo creo. ¿Cuál era el password? Hasta orangutan, Sí, draws, es ese. pictures. Gracias.
¿Ha visto Barney? En realidad se llamaba Barney el weón y acá le ponían Pedro. Se llama Fred. Sí, Barney es Pablo Mármol. Por eso Pablo. Dijiste Pedro. ¿Y Pedro? Sí. Pucha. Se llama Barney Rubbles, algo así. Puta, ya voy sin el hocico en... No veo mucho futuro, ya me dejaron sin hocico. No sé qué voy a hacer, weón. Puta la wea, me maté. La cago en máquina. Si lo iba a terminar, yo creo que no va a jugar más, weón. Llegó a la jungla ayer al menos. Qué manera de reírnos ayer, weón. Bueno, yo lloré la risa con la weón. Igual, varias veces. Llorando la risa. No una, varias. Que lo intentaba tanto y no podía, weón. Y después empezaba a morir antes. No, malo. Después sabía que iba a ser una weá la peor si perdía igual. Never trust devil. Next movie, puta que me da risa esa weá. No, pero la weá que me dio más risa, yo creo, fue el Never Trust Pebbles. Yo creo que las etapas que más me costaron cuando hizo la pelea contra el jefe, el weón. Ah, puros bolos y con las patitas, el weón. Se quedó sin bolos, después fue como, no, ¿qué? Ah, yo le estaba diciendo, creo que la etapa donde más he querido no jugar más este juego, no es Machine 2, ha sido la de Pebbles con el otro weón y Volcano 1. Cuando llegué a Volcano 1 yo no quería jugar más, ya no daba más. Es que la de Pebbles es una paciencia culia asquerosa. Volcano 2 la encontré más desafiante que la chucha. Pero no era así como tediosa. Sí. Sí, era como el turbo lava, así, el turbo túnel. Me arreglé el hocico. O sea, qué rara esta weá cuando de repente hay weas donde el culiao no se sube, weón. Pareciera que el... Por un lado se puede y por el otro no. Puta la weá, yo todavía no, weón.
me gusta más la cara normal del weón. Esa la pondría de emote. Igual. Es como troll. Es un capa así, a cagar. Yo lo pondría como badge ahí de si algún día tengo partner. ¿Cachai? Ya, me pasé machindo. Julio. Ah, de ayer me la aprendí, pues bueno. Ah, qué bueno aparece atrás mío. Machindo. Ah, me pegué. Oh, ¿verdad? Estas weas, yo no tengo idea cómo funcionan, weón. A ver. No llegué. Voy a tomar todos los tiempos con tu madre cuando llegue a Machine 2. Voy en Machine 10. Bueno. ¿Te imaginas, weón? Ay, me quedé corto, pase qué. No me apague la luz. Paciencia, ¿no? ¿Es pura paciencia o cagaste? Maricón el juego. No fue con paciencia. Lo único bueno que tiene el juego es que premia tu paciencia. Bueno, eso. Que si eres paciente, vas a morir menos, po. Porque hay juegos que si vais rápido, como que es mejor, po, ¿cachai? Me acabo de dar cuenta que en Machine, Machine 2, hay un sonido como de un. Como que algo choca, así como un metal. ¿Se habían dado cuenta? Suena como un martillo, así. Sí. Puta, tengo miedo. Para allá estaba la Pedro vida, ¿cierto? Ay, concha tu madre, los fuegos. Ay, weón, los fuegos, weón, no. Uno, dos, y ahora creo que es largo. Sí, me tiro a cagar, me tiro a cagar. Ya, los paso los fuegos. Pero hoy si no sigo, pues, weón. De nuevo, Si concha, vaya voy, pues, weón. Pero voy si no sigo. Arriba, Pedro Vida. ¡No! Bueno, apreté el L y el puleado no se. El R y el bueno no se fue a las Pedro Vida, me estoy dando la vuelta.
Ay, sí, ya me arreglé los cinco y tengo una vida extra. Creo que me acuerdo cómo era el nivel, weón. No tengo fe. Baja, con puta, pero ¿por qué no baja el weón? Si estoy apretando el para abajo, pues weón. Bueno, estoy apretando el para abajo en la wea verde y el culiao ahí se queda. No, weón, no quiere ni una wea el conche su madre. Ay, aquí me van a romper el hocico. Uy, me rajé de una manera y eso, da, sigue dándote la vuelta, pues weón. Si total el tiempo no se acaba. Conche tu madre. ¡Ah! Pero weón, no se va el culiao. Estoy apretando la dirección, weón. Weón, estoy apretando. Ah, se murió el culiao, weón. Weón, estaba haciendo match con el LLR, weón. No, me hizo el medio ole la plataforma, weón. Ahí estoy al principio de nuevo. Ay, me caí, weón, linda. Puta Levi, weón. Claro, premia el weón paciente, oh, weón. El weón paciente que se muere cagó. Cagando. Ahora funcionan los botones, culiao. Ahora no funciona, weón. Mira, mira. ¿Cómo es la weá? Hay que dejarlo apretado. ¿Qué mierda hay que hacer? Y voy sin hocico, weón. Linda la weá. Eso, date vuelta nomás contra tu madre. Yo no creo que llegue a Machine 3. No, al final llegué. No, paciencia, weón. Si tratando de acelerarte en esta weá, lo único que conseguís es que te hagan daño, weón. No, repetía, ahí, ¿cómo se cae el weón? Eso ya. ¿Cuánto continúa me queda? Eso, el último. Muy bien. Machín 2. No quiero jugar esta weá, viviendo. No quiero sufrir hoy día, weón. No quiero terminar estresado, weón. Hoy día se supone que esta weá termina. Weón, hay una piedra y weón no le pega. ¿Creí? Yo estoy esperando que Fonsoy se termine la weá nomás. Yo le tengo fe que él se lo va a terminar. Podríamos hacer una carrera después, Beat Quarry. ¿Cierto? ¿O no, Fonsoy? ¿Sí? ¿Aprenderse esa pura weá? No lo digo yo. Yo no, me estoy intentando aprender la primera y voy para el pico. La hacemos en Speedruns Live, sí, weón. Espérate, weón. Espérate, espérate. Beat Machine 3, ¿te imagináis? Passwordless. Ya voy por las piedras. Ah, conchito, la verdad que hay que esperar. Uno, dos. Ahora viene el fueguito falso. Uno, dos. Y ahí voy. Y va cansado todo el rato el conchito, man.
Progreso, progreso. Llegué más lejos que antes. Eso, recibe daño y cáete de la plataforma. Bien. ¿Se puede tener más de 320 de tiempo? No sé. Tu madre, weón. ¿Tan seguro que no dan continúes con esas gemas, weón? No. Este juego sabemos tanto como tú, pues, weón. No puede ser, yo creo, weón. Eso, mierda, voy con sin hocico ya. Le saqué el hocico a mi bicicleta. Ahora alcanzó mayor velocidad. Soy genial, sí, es bien. Sí, no, sigo. Ay, me perdí el ciclo aquí de la weá por estar esperando, weón. Bueno. Ya no existo, ciclo roto. Nunca más, nunca. Oh, ciclo hecho mi. ¡Ay! Que ser más paciente y hasta encontrar un patrón. Nunca más, nunca, sino psico. Nunca más, nunca, hocico, hecho mierda. Nunca más, nunca. No más, Pedro Vidas. Nunca más, nunca. Gemas inútiles, nunca más, nunca. Flintstone the movie. Nunca más, nunca. Apretar el L. Nunca más, nunca. Juegos de mierda. No mames, no mames. Esta etapa es terrible, Alfredo. Yo estoy a punto de perder mi última vida. Sí, hace rato. Au. Alguien se va a Machín 1. Sí. Veo que llevas horas jugando. Sería una lástima que. Ah, mierda. Ay, que se me mató. No. Ninguna. No he mucho, sí. ¡Ay, concha tu madre! Me morí, weón. Estas son las etapas que a mí me cagan la mente, weón. Estas que avanzáis mucho, mucho, así como plataformeo intenso. Claro, y un pequeño error, así como que pasaste a parpadear y. ¡Ah, no! ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¿Cómo parpadeaste, weón? No, po, weón, esta weá es Machín 2, ¿cómo parpadeaste? No, esta weá es imposible, cabrón, weón. No creo que este nivel no se puede pasar. Me fui para el cine. Vamos a ver Terminator. Porque ni siquiera una etapa que dependa del pause buffer. Ni siquiera podía hacer pause buffer como para intentar suavizarla, no. ¿Cómo sabes? Ah, bueno, en realidad ustedes son los expertos, pero bueno. Creo que ofrecía $50 para el weón que se pasaba el juego. Por pasarlo en una sentada. Igual, es buena, ¿no?
Una sentada. Oh, pero ¿por qué tan rápido, Pedro? Hey, pero ¿qué onda, Pedro? No apto para los huevones que tienen problemas cardíacos. Flintstone, the movie. The Legend. Puta, no tomé los tiempos, weón. Total, lo que... Yo creo que sí, creo que las piedras son fundamentales para Zetam. Nunca más, nunca. Pedro Vidas. Puta, no sé, si ir por las Pedro Vidas, weón. Yo creo que voy a cagar con el tiempo si ir por las Pedro Vidas. Si no te sabes la etapa. No he tomado ningún tiempo. Yo creo que si tomáis el tiempo que está al principio, atrás de la piedra gigante, yo creo que con eso ya hay regalón. Nunca Yo más cacho que nunca. Machine 2 debe ser un regalo hacerle speedrun, pues weón. Donde lo sabía. Claro, weón. No te vaya a caer, culiao. No te vaya a caer, weón. Me sigue una sierra, weón. Me sigue una sierra. Me pegó, me caí. Obvio. ¿Por qué no haces stream, Fonsoide, weón? Y te damos ánimo. ¿No? Si, tú no estás en ninguna obligación de jugar el juego, pero tú sabes en tu interior que si no te lo pasas, es una derrota moral. Me da lo mismo, weón. La verdad es que a este juego le tengo mucho respeto, weón. Hablando de respeto, los picapiedras. Realmente este juego yo creo que es el más difícil que he jugado, weón. ¿Qué crees tú, Fonsoide? No sé, ¿eh? Sí, pero no es. A ver cómo está weá, weón. No es a este nivel. Por ejemplo, la weá del L y el R es una estupidez del porte un buque, po, weón. ¿Tú cachai eso? Ya, pues chancho, mierda, ven para acá. ¿Hay chancho en esa weá? No, si ya morí, estoy en la Machine 1. Estoy esperando a que me dé el último impulso para pasar a Machine 2. Pero no viene el weón, pues. Ven para acá, weón, ¿dónde estás? Conche tu madre, salté, weón. ¿Weón? Eso, mierda. Ahí, porque, weón, se me había despoñado el chancho. Así pasa, o sea, Llegué al final de la pantalla y no estaba, volví y apareció, Sí, pero. al máquina le pasó, tranquilo. Parece que no viste mucho al máquina, ayer. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Cine time. Let's go to the cinema today. La peor weá. No sé qué es peor, weón. Ir a buscar los relojes culiados o ir a intentar morir en la misma parte. Ah, ¿por qué fui a buscar los relojes? Qué weón. Me dijo. No los fui a buscar. Y me mataron por ir a buscar los relojes. No estaba acostumbrado a esa weá, a buscar las caras de reloj, no sé por qué La fue. Como el misma Levi wea. habló de relojes, fue a buscar los relojes. Oh, reloj. Oh, banana. Los relojes. Let's go to the mall.
Puta, fácil, weón. Fácil, Alfredo. No me dejé. No tenía ganas de saltar. Pero vamos a Machín 1 a practicar, Alfredo. Ahí hay varios saltos. Machín 1 es mejor. Hay más enemigos. Es más bonito. Ay, ¿verdad que si no vais por las pedrovías, tenéis que hacer un salto culiao adelante? No es culiao. No sé si es culiao el salto en todo caso. Uno, dos. Pam. El Da igual. robot del futuro. Voy por las pedrovías, creo. Ah, sí, sí que estoy. Estoy en el camino. Ay, creo que venía la sierra, weón. Me va a pillar aquí. Ferretería la sierra. Ay, weón, me voy a poner una orillita aquí con Pop Buffer a ver si me salvo. Hoy no la vi, weón. Hizo como spawn. ¿Dónde hay el freo? En la roca con los fuegos. Ah, ya. ¿Por qué me pegaron? Nunca me pegan ahí. Pico, me voy a pegar. Ah, porque me Concha atrasé. tu madre, concha tu madre, no te mueras, weón. ¡Puta! Ay, weón, no, esta weá, no, no, weón, no. Todo de nuevo, weón. Desde Machine 1. No, weón. Ah, está bueno, Machine 2, todo. Puta, me equivoqué. Después de las pedrovías, ¿no hay que subir a apretar un switch, culiao? No alcancé a llegar al switch y me caí. Sí. De hecho, creo que ni me pegó, oh, weón. Creo que salté y no caí en la weá. Y ahora me sigo cuestionando si será bueno ir a buscar las pedrovías, no, weón. No vayáis, weón. Prueba. O sea, perdón, los pedro tiempo. Es que no me le he pasado nunca, weón. Si no sé lo que hay después. Ah, mueve la roca. A mover la roca. Ah, mueve la roca. A mover la roca. A mover la roca. No puedo recibir daño acá. Si recibo daño acá, cagué. Ah, mueve la roca. Ah, Todo mover el acá. culo. Voy por las pedrovías. Siempre la agarro, bajo un poquito y cago. Machín 3, pero llegué con la cara destrozada. Recién empecé Machín 3. Me da risa con el buen aparece atrás. Sí. Esto con paciencia, Selina. No sé por qué siquiera tengo paciencia con esta parte, si sé en qué parte voy a morir con esta energía. Aquí me estoy acercando a mi muerte. Tan, tan, tarán.
No sé qué hacer aquí, weón. Ay, pero Pedro. Lo que me faltaba era que atravesaras piedras, weón. Pedro el mago. Atravieso piedras con el culo. 92. No me pueden pegar. No me pueden pegar, no, no, no. No, sí, no, no, pero tú la sacas y te va a volver a hacer fuego porque no te muestra el ciclo, pero el ciclo está pasando todavía. Entonces va a aparecer como siempre apagado, pero si sacáis la piedra, mierda, me maté. Ah, Sí, mueve la pero piedra. son los mismos tiempos que en la etapa anterior, pues, Alfredo. Son seis. Después viene la penca de la magia. Después vienen los dos. Y ahí viene el bueno. Muerte a Pedro Picapiedra. Mátenlo. Eso, weón, cállate. Ya, no sé, me rindo con esta weá. No, no puedo. Es mi paciencia. No es nada. Menos mal no nací en la edad de piedra. Pasé cagando ahora, no, ya. Hazte stream, Fonsoide, weón, o comparte pantalla. No sé, weón, cualquier weá. No quiero, weón, me siento mal jugando esta weá. Quiero ver al máquina sufrir. No está entretenido jugando esta weá, en lo más mínimo. Ya no. Encuentro que esta etapa ya, el Machín 2 ya me mandó. Siento que me metió el dedo en el culo, así. Heavy Machine Gun. No, nada. He encontrado mi muerte varias veces, ¿no? ¿Ya? ¿Por arriba? ¿Ah, esto pasa ahí por arriba? Ah, ya. Este está haciendo siempre damage justo ahí, ¿no? Ya. Después vienen como unas piedras. Que... Sí. Yo... Después de eso voy. Alfredo, Alfredo, comparte pantalla. Por favor, aparece. Paciencia. Voy a tener toda la paciencia del mundo hasta que la No, final no se puedo, cuente. Alfredo, no puedo. Me rindo. No. A ver, ¿dónde está la wea? No, 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 está la concha de tu madre, man. Iba todo tan bien, man. Esto es un Kaizo Machín, weón. Ya, Levi, te voy a hacer stream para que no te dejes de llorar. ¿Dónde está el...? ¿Dónde estoy haciendo stream, weón? Ah, creo que estoy haciendo el Fonzoid de WWE, creo. Ya, a ver, a ver, a ver. Y yo te animo aquí, weón. Con soy de doble, doble. Hay que jugar esta weá con un timer y en el timer poner la peli.
Claro, sí, cuando llegue un staff, le decís, pero no, pues si es Beat the Movie, no es una categoría. No está ahí haciendo stream, weón. Ahora empezó a hacer stream, no weón, no. Culeado. Loading stream, sale el weón así. ¡Oh! ¿Quién es el Batista? Rock. Last. A ver. Uy, se te ve más feo el Pedro que a mí en emulador. Ay, casi te morís, culiao. ¿Qué estás esperando ahí con las piedras, weón? Que se coloquen en posición, pues, weón. ¡Ah, Tangara! Esta tapa es súper peluda, Levi, weón. ¿Idea mía o esos fueguitos tienen siempre los mismos patrones, todos? Siempre los mismos, todos. Con una piedra en el fuego, directo a Brasil. ¿Me puedo subir esta piedra? Sí. Ah, y con eso estoy subiendo. A ver, voy a hacer tu strat, ¿no? Por copiarlo. Con una piedra en el avión. Tiene ahí el freno, ahí puedo evitar daño. Ah, mover el culo. Dale. No puede ser. ¡Ay, te sigo un Mayoras! Sí. Ya, esta es la parte que tú, Lepi, no te podrías pasar nunca en tu vida. A ver, a ver. Por más que lo intentaras, podrías intentarlo durante años y no te la voy a pasar igual. Pura paciencia. ¡Ay, puta! Se te alcanza a saltar, weón. A ver. Uy, ¿no te dan Pedro Guía nada? Nada. ¿Ah? No. Justo después de la plataforma donde te habías muerto. No, esa parte es pura paciencia, weón. Bueno. Pero. Sí, ya es. Anti-lepiestra. Es que a mí este juego me emputece, weón. Bueno. Si esa es la weá. El tema de la paciencia. Yo no tengo esa paciencia, weón. Bueno. No puedo. Si yo es como llegar ahí, match. Chao. Es que no había captado esto, pero realmente el personaje es una mierda. Es como cuando, Lester. Cuando uno juega, como que no te das cuenta, pero cuando veías a otro weón jugando, ahí te das cuenta que la weá es como el pico, weón. 3, 4, 5. Si el weón se duerme de repente, vos no cachabas esa weá. No. Qué cuático esa weá que la piedra te la quema, pues weón. Y te des cuenta uno, pues weón. A ver, a ver, a ver. Uy, casi te caíste en esa plataforma, weón. Con una duda. Mayoras, weón, cuidado. Puta, el weón sube, pucha. La canción del tiempo, weón, la canción del tiempo. No, pues tu la cantó al revés, Fonsoido. Sí. Él estaba bien. Yo canté la inverted. Vamos, weón, vamos, vamos. Salta ahora, weón, en la wea verde, te da vida. La wea verde te llena la vida. ¡Ay, coche tu madre! Aplastado. Uy, no te moví, no te quería. Había aplastado, weón. Oh, el weón, ahí agachadito.
Chile nomás. Ya, me voy. Ya, pegue, 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 weón. Ya, súbete, sube. Sube, mierda. ¡Goku! No, me cagaron. Bueno, bebé, bebé, bueno, es lo más lejos que he llegado, Lepi. No, pero... Y me tinca que falta caleta de etapa, weón. Bueno. Podría llegar y saltar, weón. Para el otro lado. Correr y saltar, no. Tengo que esperar toda esta weón. Estoy quedando sin piedritas, weón. Podría pegarle esa como mezcla de roca chiquitita y se rompan en piedras pequeñas. 3, 4, 5, 6, 2. Ay, ahí me hago daño, güey. Qué chulo, no voy a dar. Chucha. ¿Cuándo viene la weá? Ahora cagar. ¡Wow! A cagar. Levántate. Exacto. ¿Qué te había matado? Ya ni me acuerdo, weón. Al final, ¿qué? Traté de Ah, pasar ya. entre medio de unas weas que te aplastan. De unas como Sí. muelas. Sí. Piedras que parecen muelas. Ahora voy igual en todo caso. Con la misma cantidad de energía. ¿Pero irás a llegar? Esa es la pregunta del millón, po. ¡Salta, weón! Ahora, izquierda, para atrás. ¡A tu búsqueda! ¡Ay, conche tu madre! Me tiré. Levántate, mierda. Levántate, mierda. Levántate, levántate. Chucha. Ay, te pega el techo, la wea cruel, po, weón. Yo pensé que pasé, que el pecho no te, el techo no te frenaba, po, weón. Y A te mí, frena, po, weón. esa es la weá que me caga, weón. Tener que hacer todo de nuevo. Esa es la weá que a mí me mata. Me mata, yo no puedo. Más encima no hice PB, weón. Well done. Espera, ya. Acá dije que iba a ir. ¡Pah! Y ahora Capturé me iba el a tirar, hoyo. ¿no? Así. ¡Wow! Y funcionó, pues. Me maté, pero es más rápido. Ya. Pégale a la weá hasta ya un píxel de pegarle, weón. Uy, casi te pega el disco, weón. Sí. Me tiro nomás a cagar. Ah, pero eso me cambia el patrón de esas weas de ahí. Ah, igual tengo que esperarte, el cagado. Eso, A mí me toma. gusta la música del juego, weón. Algunas canciones sí. Por ejemplo, la de los créditos la encuentro súper buena, weón. La del cine esa. Uno, dos,
Wow. Ahora es cuando, weón. Es el momento. Ahora sí logro esta, weón. Ven para. No me vaya a hacer daño, weón. No me vaya a hacer daño, weón. No me vaya a hacer daño. Me va a hacer daño, weón. Bótala, weón. Me hizo daño la weón. Ah, cagá. Somos corral, weón. Ay, estoy pasando a cagar, weón. Ah, cagá. Ah, mierda. Este, acá espero, uno, dos, y este debería ser, después, uno, ah, este es el tiro, acá espero, gacho, primero, la vuelta, justo cuando este, fa, el otro está listo, uno, dos, este debería ser, y acá me tiro acá, gano. Levántate, mierda. No. Ahí va, con un golpe. Levántate, mierda. Pasa así nomás, weón. Si el PB igual. Pasa nomás, weón. Ay, pasó nomás ya acá. Oh, 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 oh. Oh, la pasaste, weón. Oh, password. Bueno, no soy de man. Y ahora Levi va a volver a jugar. Takes Call Trees. Ya. Yeah. That's it then. Ya, vete, vete. Bueno, me terminé el juego. You finish. Jeffrey. Oh, el cine, weón. Yo sabía que era el cine. Me terminé el juego, yeah. Weón. GG, un todón. Cuando estaba buscando los playthroughs para tratar de arreglar el tema de la. De no poder avanzar en la Machine 2, había leído que había un password que te permitía elegir etapa. Apretaba y andar select y saltaba en la etapa. Lo logré, pues, weón. Puta, quiero escuchar la música. No era tan difícil, ¿o sí? Ajá. Oye, buena la música de los créditos. Se te quedó pegado el stream, ¿verdad? Sí. Sí, es que es una o la otra. O es el Amarrec o el OS lo que tengo abierto. La voy a escuchar la música desde el PC. O sea, desde la tele. No, ni cagando, no. Me rindo, lo acepto. Lo acepto, lo publico en Twitter, si quieren, pero no. No pude vencer los picapiedras. ¿Verdad? Ya, lo la máquina, ya, con máquina. Yo con máquina, estamos esperando. ¿Escucháis la música del juego, Levi? Muy despacio. Por decirte que la escucho nomás. Pero ni siquiera el stream, nada. ¿Jurassic Park 2 decían por aquí? Ahora sí se escucha. Es buena, ¿viste? ¿Eh? Solamente para los ganadores, van a tener que jugar con Zoid, ¿no? Esto es una carrera de estamina. Ahora de la carrera de tres quedan dos, que Orfeo y yo no. Máquina, acaba de llegar a su casa de trabajo, nice. No. No te das ni tiempo. Ya, en todo caso. Puta que le hacen agradecimientos a hueones.
Ah, no, son cíclicos los créditos. No terminan hasta que apretí Start. Ah, quedé en el lugar 42, weón. No merece colocar mi nombre, weón. Sí. Y justo te alcanza todo mi nombre, weón. Oye, parece que mañana va a llegar el Prehistoric Man, weón. Porque dice que está en Conce la wea. Cortar stream. Ahora viene el otro, Fonsoy, hay que seguir. ¿El otro qué, weón? Gracias para el 2. Ay, más weón. Un juego malo por mes. Eso podría ser una carrera blind de onda Relay. Relay Blind City Games, City Games. ¿Cómo sería la inicial de Relay? A ver, Relay. Relay Race. O Relays. Relay. Relay City Games. RSG. RSG Marathon. RSG Blind. O no, sería Relays. Blind City Games, ahí sí. ¿Ahora? Relay City Games. Don't quit. Imagina, ahora empezar a hacer stream o en cualquier minuto. Me caí yo, ¿qué pasó? Ahora Fonsoide ya no está. Ya Alfredo, te toca hacer stream. Tú te lo pasas igual. Bueno, yo no puedo, bueno. Me rindo. Me rindo ante el poder de piedra. No puedo, Alfredo, yo no puedo. Soy incapaz de pasar los pica piedra. ¿Aló? Hola. No. No puedo, no valgo menos. Sí. Estoy viendo. Estabas en Hitbox. Hitbox. Uy, cero vida. Cine Time. Independiente que te queden los dos continuos, tienen la posibilidad de irte para la casa. Cine Time. Ahí va Pedro. No me han llegado al mayor, eso sí. No, no, no te vayáis para atrás, weón. Tienes que ir por adelante, weón. Así lo hacía Fonsoide. Fonsoide fue sin parar. Hasta el final de esa parte. No sin parar, estad atentos a esas pelotas que suban, eso. Podéis pasar caminando, no tenéis para qué saltar. Ahí sí. ¿Viste? Bueno. Ahí pasó la weá. Yo me memorizo un patrón ahí.
Yo espero, a ver. Yo espero a que, a ver, la primera se coloque bien, ¿ya? La que le va a quedar flotando harto rato. Y casi al mismo tiempo se va a colocar la segunda, ¿ya? Después, para la tercera, va a subir una vez la piedra, otra vez, o sea, va a subir una vez y después va a subir de nuevo y a la segunda se va a quedar ahí, ¿ya? Ahí saltáis. Después, para la otra, sube una vez y después creo que se queda al tiro o se queda a la segunda también, ¿ya? Después tienes que saltar y te agachas entre medio de las dos cosas que es. Entre medio de las dos cuestiones que están como aplastándose, no se pegan una contra la otra. Voy a agacharte. Cuando esté ahí, te gripo un pause y te digo el patrón. Voy, vuelvo, voy, vuelvo. En el primero de los discos, depende de cómo se la lancé, pero hay veces que a mí la piedra se me queda arriba. No lo dejo apretado, eso sí, la lanzo así como, pero hay veces que se queda arriba, en el primer mono. No, desde el piso. Desde el piso se la lanzo, no, ni siquiera saltando. Sí, se la lanzo. Voy a jugar Flintstones. Voy a empezar a hacer el playthrough. Cuando cae la piedra. Espera harto. Ahí sí. O sea, hay un lapso de tiempo donde tú alcanzás a estar seguro que que no se va a caer. Sí, viene la piedra verde. Falsa. Falsa, eso. Espera, una. La otra es, creo. La primera. Sí, creo que al tiro. Fíjate. Creo que al tiro. No, sí, al tiro. Y ahora salta entre medio esas dos cosas y agáchate. Pon pausa. Y apenas se abran, salta ahí. Ahí está. Cuando la. Eso. Esa. A esa tenéis que saltar, a la primera. Al tiro. Muévete hacia la. Hacia la primera. Y en estos momentos va a caer la segunda y se va a colocar igual. Si son patrones, son iguales. ¿Qué va a hacer? Sí, súper cerca. Lo malo es que ya hay muy poca energía y al final hay una parte que es bien peluda, bueno. Que yo la pasé. Hay una parte que es chacal que la pasé sin daño. No, que la pasé con daño, pero no tenéis por qué pasarla con daño. Y hay otra que es más chacal. Que al final, que ahí ya yo creo que es dame incluso. Lo intenté pasar sin recibir daño y como que ya pico, pasé. Lo intenté, me pegué y ahí se terminó la etapa.
Wow, te paraste. Pero traga mierda. Progreso siempre es bueno. Aló, ¿se lo ¿Aló? pasaron? Yo sí. ¿Estáis jugando ahora? Picapiedra. Ah, mierda. Si te dije que iba a hacer el playthrough, estoy acordándome las primeras etapas. Acá arriba, qué mierda hay. ¿Por qué no aprendemos el cuadro y no les tinca? No, a mí no. Corrí uno. Pero no, no me la estoy aprendiendo como para speedrun, me la estoy. No, si quiero para acordarme la etapa, no, después voy a jugar. Yo creo que igual te va a llamar como 2 horas en pasarte el juego por lo menos. Capaz, pero ahora no estoy haciendo el proyecto, estoy acordándome la etapa, ¿no? En caso, después de haber pasado todas estas pues, estos niveles son súper caca, ¿no? ¿Habrá tenido comercial esa wea de juego? ¿Y eso que tú, Fonsoy, estás jugando la wea en la consola real con la tele CRT, po, weón? ¿Se Sí, venía a po. ver en HD la wea? ¿Se ve en HD? ¿Y lo encontráis penca, sí? Pero si el juego es malo, pues. ¿Cuál te gusta más, esto o el Lester? Lester, pues. Porque lo tuviste cuando chico. Obvio. ¿Cuál es mejor este? El Lester es como la mierda, pero prefiero el Lester. Oye. Inca BTR, weón. Vamos, vamos, aquí estamos.
La toma Pedro. Le da un pase a Pedro. ¡Autogol! Pedro tira al arco. Pedro se murió. Pedro se murió, pues eso es lo que pasa con Pedro. Yo creo que los quarries se pueden pasar en total. Son dos quarries y el jefe, ¿no? ¿Ah? Son dos quarries y después viene el jefe. Creo que sí. Yo creo que te puedes pasar los quarries así haciendo el speedrun como en 5 minutos. Probablemente. 2 horas del máquina en 5 minutos. Oh, cuático. Cuático. Realmente cuático, si te ponía a pensar. Y de repente uno dice, no, el récord del juego, ¿cuánto es? Una hora, ah, ya, entonces son 4 horas. Pero estas son especiales, tío. Son horas... Horas máquina. Me faltó tirar una weá, ¿no? Parece que sí, weá. En la edad de piedra, cuando el día duraba 50 horas. Como el juego dice, Alfredo, parece que tienes unos problemas aquí, pero te recomiendo volver a Machine 1. Entrena Machine 1. Conversa. Si el problema no es que el juego sea injusto. El problema es que tú no conoces la... tiempo. Ya, me morí en corrido, no juego más esto. Y demasiado adelantado para volver a jugar. No tengo la paciencia, ¿viste? Bájate el próximo Speed Game. No, no, no. Eso ya lo conozco. Y es como las weas. El 1 entonces que se ve bueno. Como el Zelda. Jurassic Park 2 es NES, ¿verdad? No, bájate el 1, juego el 1 primero, weón. Y ese es que parece que es como un paseo en el parque. Creo que el 2. Creo que sí, el 2 es de los mismos weones que hicieron. Me acuerdo del 1, el de Pilotito, cuando caleta rato está bueno, te lo podía pasar. ¿El 1? ¿El 2? El 2. Viste caleta rando jugando. Sí, me acuerdo. Sí, esa weá es imposible. Trampa, man. ¿Ves? Quería hacer una carrera, ¿no? Si no lo jugaba nunca. No, pero no, no, yo no sé nada del juego. Porque podía elegir varias etapas, pero al final no, yo no me pude pasar ninguna. Esa es la wea del juego, weón. Pero creo que también es de Ocean. Este juego, weón, ¿eh? Este era el tiro. A ver, veamos el tiro. Videojuegos malos. El máquina cuando le dijiste la wea de la gema. Aparte digo, el tiro sí es de Ocean.
Veamos el tiro. A ver, Ocean, la primera wea que dice, Alfredo. Como que estos weones les pagaron por hacer los juegos más complicados del mundo, weón. Tiene dificultades, por lo menos. El 2. Parque Jurásico. Cacha, hay 1, 2, 3, 4, son 6 etapas al principio. Y yo no me pude pasar ni siquiera una. ¿Sí? Ninguna. El 1 creo que es bueno, weón. De verdad que se ve bueno. Está en español la weón. Y me bajé el 1, a ver, veamos. Probemos el tiro de este. Por esto que no lo hizo la misma compañía. Eso tiene que ser la diferencia. Ocean of America, conche, tomadale. Juegos publicados por Ocean. Mighty Max creo que también lo hizo estos juegos. The Addams Family, The Addams Family Pugsley Scavenger Hunt, Addams Family Values, The Adventures of Kid Klitz, Cool World, Dennis the Menace, Ick the Cat, The Flintstones The Movie, Jurassic Park, Jurassic Park 2, The Chaos Continues, Little Weapon, parecen esos, sí. Micro Machines, Mighty Max, Mr. Nuts, Pushover, Robocop 3, Super Turrican 2, The Syndicate. Y ese juego se ve bueno. Y The Untouchables. The Syndicate se ve bueno, ¿no viste? Se ve como la wea. No. Tampoco. No. Uy, se ve como la wea. Se ve como el Commandos. El de Syndicate. Se ve bueno este weón. The Syndicate. Como el Commandos. Micro Machine me tinca bueno también. Micro Machine creo que era bueno. Mr. Nuts, yo lo jugué un poco cuando era chico. Era bueno. No, era bueno. Yo era de Spark 2, era imposible, sí, po, weón. A mí es que me tincó el Little Weapon. ¿Qué otra empresa hay de videojuego? Capcom. No, pero una weá desconocida, po. LGN. LGN SNES Games. Pero de Super hay que ver, pues bueno. A ver, Alien 3. Incredible Crash Dummies. Una wea de... Los que son de deporte no los voy a leer, pues bueno. Spider-Man and X-Men. T2 de Arcade Game, Terminator 2, Judgment Day, True Lies, LGN, sí, pero hay otro más, pero ahora un pico la wea. Pero me ganas de jugar Lethal Weapon. Sí. O tan malo, pero lo tengo tanto cariño, ¿sabes? Ah, por eso te tincar el de Super, po, weón. Sí, se te ve como la wea. Ya, pero... juguemos el de Super uno de estos días. Te toca elegir a ti. Si me toca elegir, puedo elegir otro, weón. ¿Cuál? Mario Bros. Ahí voy a, no sé.
Pero no, un descansito, weón. Por eso, uno que como el Jurassic Park 1. No, pues eso no lo voy a hacer en carrera, weón. Eso lo voy a hacer trabajado. Lo que prefiero jugarlo sin estar en llamada, weón. Jugarlo, ¿cachai? ¿Qué otro juego en llamada te gustaría? No sé. Tengo que ver un juego que siempre había querido terminarme y que nunca lo había hecho, weón. No, eso también me lo voy a pasar en mi tiempo libre. Prince of Persia. Oh, y esa weá. El uno es más peludo, Alfredo. Porque en el uno tenéis tiempo, pues bueno, se te muere la weona. Weón. Muere el weón, no la weona, creo. No, por la weona. ¿Qué está haciendo Bueno. esta? ¿Por qué tengo el canal ESPN 2? ¿De dónde sale esta wea? Tengo el ESPN más, weón. Puta la wea, ya me cambiaron canales. 1:30 ya, chucha. Hoy están vendiendo una weá en Feria de las Pulgas, Concepción. Puros dildos, weón. Se vende dildo, usado. Único Probado. dueño. Único dueño. Sale un guatón culiados. Solía metérmelo por el culo. Vendo pistola a fogueo. Tiene unas bolas chinas, weón. Erotic, aceite de masaje vainilla, caramelo, weed, pan de vida erótico, chucha. Love dice, el azar del amor, besar cuello, son dos dados, morder pezón. En amor, dice aquí, feromonas. Lubricante vaginal, excitante femenino. Y esta weá, Vibro Finger, te ponen un pulpo entre medio de los dedos. Mini conejito vibrador. ¿A qué edad uno empezará a comprar estas weas sin pareja? Compremos pichulita. Amor, compremos pichulita. ¿Cómo las pedí, weón? Si tienen pichulita. Ya. Quiere decir si los han probado, ¿eh? ¿Lo puedo probar? Si es mi tamaño, a ver. Toma, ocupa el de muestra. Hubiera toda barnizada así con caca. Hubiera blanca y ya estaba café así. Póngale una bolsita de plástico y introduzca en la cavidad anal.
Oh, y viste, por eso a mí no te tapa, culiano. Tenía que ser el pica piedra del 8. ¿Cómo se fue a mear? No creo. Entonces, ¿qué juego hay que aprenderse? El Mega Man X. Chucha, no, ya. Partí. Voy a decir a Zomban y envía una ROM. ¿Habrá hecho trampa, Fonsol? Todavía no llega. Igual, tengo mis dudas, weón. Voy a tuitear que el máquina va a seguir haciendo stream ahora. Quiero que se sienta comprometido. Bueno, aquí, go, 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 go. Por Skype. El buen como el pico, el culiao que no fue ni a la maratón. Le puso pico en la maratón antes que empezara. Le eligió el juego más malo. Le está pidiendo que siga jugando. Sí. No, si llegamos a las 4, bueno, no. Sí. Ah, está terminando el setup para pa empezar. Sí, oh, finishing setup. Eso, me lo va a mandar el weón, es el monito que está como culiando. No, no, el que está como culiando. Lo que sea, ¿eh? Sí, ahí, toma, toma, toma. Sí. Sea, seis, te da frío. Sí. Sí, bueno. Qué honor con seis, te. Ah, pero si te mandan al cine y el máquina se pone a hacer stream, tenés que terminarlo otro día, weón. Está claro. Espérame, voy y vuelvo. Voy a lavar los dientes.
Volví. Se me reventó el forúnculo. Alegría, alegría. Sí. Eso estaba haciendo, lo estaba aseando. No, ahora me duele un poco, pero al menos saqué toda la caca. Entonces, ahora está hinchado, pero mañana debería ya estar más deshinchado, ¿cachai? ¿Cómo va, Alfredo? Y el Levi. Yo no, nunca pude pasar esa parte sin recibir daño. Aló. ¿Y el máquina todavía no empieza? Ahí, ahí. No. Yo cuando esté bajando, mira, Oh. es que Weón. tenéis que cuando baje,
Cuando baje la segunda vez, ahí ya tenéis que saltar. Ya, para el frío, empezó la máquina. 5 horas 10 lleva. Ahí está el stream. Ese... ¿Qué anda weyando ahí? Ese jungla 1, ¿cierto? Sí. Después veo al máquina, voy a esperar a que Alfredo se termine la caga de juego. Cinco horas diez, weón, jura que le queda poco. No, pero debe creer, po. Volcano 2, ¿te lo imaginas? ¿Este vuelo en Volcano 2? Yo no me lo imagino ni en Jungla 2. Pues si llegó, weón. ¿A Jungla 2? Ayer. Ah, entonces Jungla 3. Vuelvo a tirar. Dale con 6, si no, Alfredo. ¿Te digo lo que te queda? ¿Una piedra culia? ¿Eso? Pues sí. Mira, tú ya llegado a esa parte de donde están esas como muelas, ¿cierto? Esos dientes, o sea, esas weas de piedra que se cierran y te podías agachar entre medio, ¿no? Ya tú te pasas a esa parte y viene un camino largo, igual que como el que tú ya pasaste, que te seguía el Mayras. Y con esa como piedra verde que como que rebota, rebota y después se queda en el centro, la misma wea. Pero tenéis que pasarlo con una piedra, tenéis que subirte arriba una piedra y pasar entre medio de dos de esas piedras que bajan. O hacer un damage boost. Luego te pasáis la etapa. Eso es todo lo que... ¿Qué te pasó? A ver. Te veo vivo todavía. Tengo mucho delay. Ah, te pegaron nomás. Okay. Ah, puta la weá. Esas son las weas que me cagan la mente, pues bueno. No soy de cancha que yo no puedo. Me emputecen. Máquina time, máquina time. Ya, bueno, llega hasta jungla 6. Con una cara así como de pregunta, como, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste? Yo creo que este weón se estuvo practicando el juego, weón. Las 6 me hace, no mames. Jungla 2, dice que yo. Parece que sí, debería estar.
Ya, bueno, yo creo que hoy día te pasa el juego. Queda poco, ¿eh? A todo esto te queda poco. Dice que no duda. Duda que termine bien el juego. No sabe, no sabe lo que le espera al cabrito. Es una blind run este pedo. Ah, ok. Lo usan, weón. Llegó a junglado. Llegó a junglado. Se demoró 6 minutos. Se demoró un. Perdió una vida. Se viene estresante este pinche. El negro casi le pega en el primero. Ay, está farmeando vida, el loco, cacha todo, eh. No sé, no ha llegado todavía. Está diciendo que no te imaginas lo estresante que le está diciendo un weón. Nunca lo juegues, está diciendo. No. Es un Battletoads de los Simpsons. O sea, de los Simpsons, de los Flintstones. Llegó a la parte donde aparecen negros por todos lados. Antes de conocer la planta carnívora. Sí. Se murió y ahora le pegó el negro en el principio. Mostró una debilidad. Ah, para los buffers con el Magras. Ahí puedes seguir a toda raja, creo, y no te pega. Ya te pega. Si te pega, si tú pensaste que yo pasé ahí sin pensar, pero si es que la weá no saltaba, yo iba a frenar. Po. Lo que pasa es que caché que estaba en el aire y seguí nomás. Y queda poco el frío, sí, weón, de verdad. Va a ir con la cara normal, así que está ahí sobrado cariño, si pasa esto, ¿verdad? Ahora cuando baje, salta. Ahora. Sí, es lo mismo, va a venir dos de los otros. Uno, ahora viene el verdadero. Ahora salta nomás, llega hasta eso. Ay, weón, que no te peguen, que no te peguen al feo, porque si te hacía un damage boost al final te pasas la etapa. Sí, acá trata que no te peguen. No, se pegó el techo, Uf. weón. Ay, no, el feo, ¿qué pasó ahí? Ay, pero a punto, onda. En esa sección, Alfredo, lo que tenéis que hacer es correr nomás. Yo, de hecho, me fui entre medio de dos piedras.
A mí hay veces que sale en dos, que te tira las dos seguidas, ¿cachai? Y yo como que no caché, eso me fui entre medio, pero igual hay que ser paciente, esperar a que la pelota verte salte, pasar por abajo, como esa parte relajada. Y después viene una parte donde así como un damage boost y chao. De hecho, si llegáis con la cara normal ahí, olvídate de esas piedras. Olvídate. Tú avanza lentito nomás. Y después si un dama te puso al final, ¿no? Te lo vas a ir. Ah, oye, Lepi, Dime. en el drive, ¿Ya? te voy a mandar, en un tab abajo, hay un tab que hice, que de hecho te mandó un mensaje, diciendo que es la distribución Ah, de, sí, lo vi. ya, para empezar a hacerlo. El Dani quedó solo. Sí, o sea, podría haberme tirado yo para allá, pero al final dije, ah, por países, weón. Y igual le dije al Dani que le, si necesitaba ayuda, que le pida ayuda al JPU o algún weón de España. Igual no creo que avancen mucho, pero igual lo que decía yo es que hacer nuestras partes, pues empezar a revisar estos weones. Ya. Tenemos Cueva que suponte en Panamá, Nicaragua y Honduras. Creo que Honduras tiene pocos, como onda, dos. Y uno de ellos es el Black. Ah, y eso te iba a decir. Panamá tiene cero, Nicaragua tiene cero, creo. Cuba tiene como uno. Perú tiene más y Colombia también, un poquito más, ¿Y en pero. Cuba tienen internet, weón? Sí, pues. Pero todos tienen la misma. Oh, ya. Yeah. Vais súper bien, Alfredo. Bueno, si con que tengáis un hocico más, estoy listo. El sábado, si queréis, ustedes, no sé. O Sí, queréis que sí. lo hagamos por cuenta propia. Es que podemos hacerlo de dos formas, po. Por cuenta propia, o, que en realidad tenemos que tener como horarios porque hay que pillar a estos weones conectados, po. O si no, lo otro sería enviarle un mensaje por privado y decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos tratando de encontrar a toda la gente que hace speedrun de tu país y, puta, ¿cuándo podría hacer stream para ver los speedrun que hace? Algo así, ¿cachai? Están esas dos opciones. Pero yo lo que había entendido era que estaba la lista, ¿cierto? Y que nosotros íbamos a buscar como los que nosotros pensábamos que eran. Eso es, pues. Pero qué, pero si es que los weones no hacen stream, ¿cómo vaya a cachar? Ah, ya. Oye, en todo caso, pues, hay weones que tienen récords y no hacen stream. Sí, pues. No, pues hay otros que no sé, pues hay varios que no son parte de la comunidad SRE, pues, ¿cachai? Sino que son ajenos. Entonces hay que verlo, pues. De repente el weón no habla, pero es seco. O hace speedrun de juegos que no son muy populares, pero es entretenido de ver, no sé. Ya lo voy a retuitear al máquina de nuevo. Que vayan a verlo, pues si no se va a motivar el cabro. Arroba máquina azul. ¿Podrá máquina azul derrotar? Averígualo en. Ponemos la imagen aquí del cine. Averígualo. Ahí está. ¡Pah! Y ahora veamos si se le puede hacer josa al culiao.
Oh, se fue offline, man. Qué weá. Oh. Y pone el weón. So why I'm still doing this? Así como, ¿por qué sigo haciendo esto? Y después dice, como que se viene pronto la carrera de trilogía del Donkey Kong, po, weón. Sí, claro, po, weón. No sabe nada cuánto le espera. ¿Cuántas sentadas crees tú que le llenan máquinas? Yo no me lo voy a pasar nunca el juego. Oye, Fonsoide. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te tinca. Esa web de la carrera Relay estaba pensando. ¿No te tinca decirle a estos locos después? A los buenos de las carreras. ¿Qué cosa? ¿Que yo lo busquen? Claro, No, o algo que tú es quieres. un proyecto que me gustaría hacer a mí. Oye, Se encuentra un proyecto que deberíamos llevar a cabo como SRE, no tirarlo para pa grupos más chicos. Porque es como un evento, no es un programa aparte, ¿cachai? ya. Es que es como tan cortito, digo yo. Sí. Por eso me provoca eso. Es que también Claro. podemos darle más formas si no tiene por qué ser solamente la carrera de relevo, puede ser el evento principal esa weá. ¿Cachai? Por países, pero podemos tirar otras weas antes. No sé qué, pero. De repente puede ser hasta la maratón, por funcionar. No. Tenir la gente. No, No tan estructurado, pero carrera de relevo. es que encuentro que es un evento que podría hacerse, que podría ser importante, bueno, si se hace bien. Este de partida puede ser algo que se repita todos los años, puede ir agregando más juegos, puede que después otros países se interesen, ¿cachai? Ya tirándome los pedos más arriba de la cueva, después podéis decirle al Svinonda, oye weón, créate un team sueco, ¿cachai? ¿Cachai? Sí. Podía hacerlo crecer, pues. Es que yo estaba pensando solamente como carrera de relevo, un evento así nomás, Como no que no un par. leaderboard ni nada. No. Por eso te decía que así puede ser parte de una maratón. Así era. Sí. Es que podría ser relay race de, no sé, de otras cosas. Pero. Si tú le quieres dar más énfasis en el leaderboard y otras cosas Es más. que no es de leaderboard, sino que es de que es raro que. O sea. El hecho de que sean carreras por equipos por país, ¿cachai? Es como son, como le decía Alfredo, son como los Juegos Olímpicos de los speedrun, ¿cachai? Que es algo que yo no he visto nunca, nunca he visto un evento donde jueguen país contra país, ¿cachai? Qué peludo. Sí. Por eso, porque como nosotros somos pocos, podemos hacerlo, ¿cachai? Para países más grandes como Estados Unidos, el día del pico se ponen de acuerdo en que. Qué weón corre que, o le daría mucho más énfasis, ¿cachai? Sería una weá así como Estados Unidos contra el resto del mundo y sería un evento físico, según yo. ¿Me seguí? Sí. Mira, hay un loco.
al Danac, las espieron a varios juegos de Star Wars chileno. Todo en PC. Ay, no es el único buen jugando. De hecho, es mejor que Morx en un juego de eso. Ah, güey. Morx está tercero, el Gwent está segundo. Al NAC. Jedi Academy, el Gwent está tercero y son 10. Igual está harto el World Record, así. Está como a 5 minutos. En una ronda de 40. Red Style. Acá, otra weá que dice Star Wars Jedi Knight, Mysteries of the Sith. El weón está tercero de tres. Sí, ya no. Star Wars Jedi Knight 2. Está tercero de 7. Sí, al NAC. Sí, al NAC se ve como un buen candidato. Uh-huh. Ah, sí, ese de hecho está conectado hace 6 minutos. Luego juega. Ah, pero juega. Bueno, los juegos que tiene acá son muy largos. Sí, tiene el Seiken Densetsu 3, que tiene el primer lugar. Oh, ¿y? ¿Está dura? ¿Se ha armado? ¿Primer lugar? Lo malo es que el Seiken Densetsu está primero y el único. Ah, ya, yeah. Y en el Shining Force 2, el weón está cuarto. Todo cacha, está Ron, weón. Está cuarto de 10. O el récord del juego, 7 horas 56 minutos. El Shining Force 2, sí. Son muy largas su run, weón. 6 horas y media. No, no aparece en Speedrun. No está en Speedrun.com. De MSA Ether veo dos. Sale Seiken Densetsu, Any% 6 horas 28 y sale Shining Force 2, Any% Turbo, 9 horas 48. Quizá en su canal tiene otros PB, pero esto estoy lo que aparece en Spiro.com. Ah, no, no, sí está. Roger TZ. Final Fight 2. El primer lugar de está en primer lugar de dos su rebe caso jefe estrefe super pitfall. Primer lugar, 8. Sí, el único. El único con 8 minutos con 51. Sí, eso estoy. Cabezón, ¿qué juego corre Cabezón acá? Donkey 3358, sub 34, buen tiempo. ¿Quién? El Cabezón. Ah, sí. En All Stages. El Summon está segundo, ¿quién está primero en esta weá? Biblium, una weá así. Tony Styler. Sí. No, a lo menos en el Spiron.com sale Biblium. No, está el Hippie. Sí, están en la oficial, sí, sí. Peter Parnes, The Lunatic, Calco 2, a ver. No, Super Mario World, No Cape, no está bien. Badab 1, Badab 1, ni cagando. Camper Justice. El Badab de repente se pone, se anima el loco. Sí, ese según tiene como 2 años, pues. Tiene 14 años en Badab. 14 años. Y eso no lo vi, Alfredo, en el formulario que tú me diste. ¿Te decía de la edad? Oye. La edad es importante, bueno. Yo creo que el 16 es como el límite de 17. Y solo porque demuestra que el weón es metido en papa. México Castellón. Captain Hoborn.
Aerofighters. Nos corran. The Angie Black, Risk of Rain, Anti-Chamber, Killer Hoth. No, estos ya son Necro Kids. No. Mega Man 7 beat the game, many percent. Doceava posesión con 49 minutos. De 17. World Record 42, el buen tiene 49. Bueno, ¿cuánto hiciste tú? No sé si yo no lo hago speedrun. Mega Man 7, un juego que me gustaría ver. Valborex, sí. No, no, no quiero decir que está inscrito, no algo. ¿Te lo usaste? Ah, está ahí en... Chucha. Tank 1. Alex Bastion, 15 minutos. Vigoroth. Sí. Levi. Asume. Azaro. Azaro Aniquid, yo Chistoni. Penny por cent, 14 minutos, compadre. Verificado Alguien por. debería hacerle speedrun a los punchados de aquí, weón. Yo me estaba aprendiendo el de Wii. ¿Y cuánto te demoráis en ese punchado? No, es que llegué Más o hasta menos, Sandman weón. y después dejé de jugar. No, no sé cuánto demoró. Es que son puros hieles, pues. Pero el juego es largo, ¿no? No. Si tú le das así, ¿cuánto crees tú que tiene el speedrun, más o menos? Te digo el Porque... tiro, pues. Yo No, creo que es pero... como 50 minutos. Antes de ver la ronda, Porque... este Wonder Salar lo corrió en YouTube. Porque, por ejemplo, los de Super Nintendo son como... A puro individual level son como 2 minutos de juego. Speedrun, ¿Sea un juego corto o...? sí, cuando me lo estaba aprendiendo, cuando tenía la intención de aprender 50 minutos la ronda del Salar en la GQ, ya, como una hora. Y yo le pregunté, le dije, oye, bueno, sé que tengo intención de aprenderme algún poncho, ¿cuál me recomendáis? Y luego, o sea, ¿dónde puedo ver videos, cachai? O tutoriales, cachai, alguna cosa para cachar. Me dijo, puta, a ver. Si quería empezar, el más fácil es el de Wii. El de Wii, de hecho, está ahí optimizado. Está optimizado, pero definitivamente es el que menos jugamos. De hecho, me lo aprendí como por una apuesta, ¿cachai? No una apuesta, pero como para mostrarlo, ¿no? Después ya, si queréis punch-out de SNES, me tenéis que preguntar a mí. Y si queréis punch-out de NES, habla con Sinister One. Y al final Wes me dijo así como, pero si quería aprenderte el punch-out de Wii, puta Wes, ve cualquier video y es bastante, y cópialo, ¿cachai? Como que no tiene nada especial. Ve el video y cópialo, y vaya a poder hacer una run similar a la que yo hago, ¿cachai? El de Super ahí me gusta, weón. Hacer el de, si tú te aprendías el de Super, yo me aprendo el de Wii, jugamos los dos. Pero no tengo el juego, tendría que buscarlo. Sí, y ese es de los juegos que tú necesitas tener, como la tele CRT y el control de Super y todo el weón. Sí, creo que es para el pico. Que es puro. Esos juegos son puro timing, pues, weón. Sí. Y timing brígido, ¿cachai? Que en el de Wii al menos. En el de. Cuando hay un weón contra el que pelea y que es Berhogger, que también aparece en Sí. el de SNES. Y la cosa es que para hacerle unos counter es como súper preciso. Tenéis como. No, no voy a decir que son frame perfect, pero no pasa de dos cuadros que tenéis para. Uno, dos o tres a torre enter para pegarle al weón. Si no te pega. Hoy idea mía, el de Super es como el más cercano al original. Sí. El de Arcade. El de arcade es bonito. No me gusta el de arcade. El de Arcade es como el de Super. Por eso les digo. ¿Y el de Okay. Arcade salió primero? ¿El de Arcade es el primero que salió? Oh.
El arcade, de hecho, tiene mucha mejor gráfica que el de NES. Se parece caleta al de Super Puma. Claro, sí. Es como que el de Super es como un remake del de Arcade, una wea así. Y el de Wii es como un remake del de NES, una wea así. Pero es que el de Super es completamente distinto a los demás, no tiene corazones, no, no. El de Wii en las mecánicas es más similar al de NES, sí. De acá a la maratón podría igual, weón. Podría aprenderme, porque siempre me lo estaba aprendiendo y es un proyecto que tengo, weón. El control de Wii. Y el Tiny Toons, esos dos son los que quiero ver si los alcanzo a correr. Y ahí, si falta rellenar, puedo meter el Return si una carrera del Rey León contigo, Alfredo, si querés. Por rellenar. No es obligación. Ah. Yo creo que sí, weón. Especialmente el Magical Quest, weón. Ese a mí me. Sí. O sea, dentro de todos los Mickey que jugáis y todos los juegos que jugáis en general, para mí el Magical Quest es buen juego para enviarlo, weón. Juego que te aseguro que todos han jugado alguna vez. Yo no, yo no. Bueno, tú no, pero la gran mayoría que disfruta de los juegos ha jugado Magical Quest, sí, lo conozco. Yo creo que jugué al Mickey Mania alguna vez. Pero cuando chico, sí, quizás lo arrendé y no me pasé ni una etapa. De hecho, me gustaría hasta pedirte de favor que envíe el Mystical Quest. Alfredo, sería un buen juego. No tiene nada. El que estuve tentado a punto de aprenderme también, por guayar. Bueno, jugué un rato el Daladín y después me dije, ah, pa. ¿Cómo se llama? El El Castle of Freestone. Illusion, no el Castle of Illusion, pero de. No, 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 el de Genesis. Aunque lo odié, pero. O sea. Cuando ya lo termináis es como distinto. El otro juego que me tinca que debe ser facilito es el Battletoads de Super Nintendo, man. Debe ser de esos juegos que, claro, casual Sí, es asqueroso, ¿sí? yo creo que es fácil. Piensa que la radio la hacía Spiro y todo el World Record. La radio Active Rat. De hecho, después. La De mina hecho, después. Josué. Después de hecho, después JC se lo aprendió, entre comillas. Estaba haciendo una carrera contra la radio, creo. Iba a ser World Record. Iba a pasar así como por 20 segundos. Y el weón se empezó a matar a propósito para no quitarle el récord. Entonces, como que empezó así. Empezó a matar, fue como que llegó y dijo, chu, oh, me estoy matando, oh, me morí, oh, me están pegando con, uy, me morí, chuta. Pasó el tiempo algún rato y dijo, ay, ahora pa, la maté, menos mal. ¿Cachai? Y bueno, se notaba que estaba así como dejándose. Ganó la carrera, obviamente. Sí, es cuático, weón. Cuático, cuático. Sí. Oh, el Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Tan bueno ese juego, weón. Mythology, ¿cuál es ese? O sea, es como la mierda, pero yo. Ah, ya, Pero es yo que tengo no. un recuerdo. Un lindo recuerdo de ese juego. No me acordaba si era ese o. Como que se iba a la mierda el juego. De repente digo, oh. Y el máquina azul hizo Rage Quick, ¿no? ¿Se fueron? O sea, se le cayó el internet, supongo, ¿no? Yo creo, ¿eh? A ver. Está conectado el culiao, preguntar qué pasó. ¿Qué pasó? Ojo, más esta weá. ¿Qué pasó? FU le Se pi, cayó el FU. stream. Ahí.
dos peleas confirmadas para Night of Champions, Alfredo, que yo sepa al menos. Hay tres. Está la de las Divas, de Charlotte contra Nikki Bella, que es para por el campeonato. Lógicamente todos los campeonatos tienen que estar en juego. Y a Seth Rollins parece que le va a tocar pelear dos veces. Va a pelear el rematch contra John Cena y el... Sí, el rematch contra John Cena y el... Y no, contra Sting. ¿Quién es el que la lleva ahora en la WWE o F o la wea que sea? Brock Lesnar es el animal. A ver. Ese weón, antes ¿Cómo se parece al Batista? cuando llegó, el weón era bestia, pero era como humano, ¿cachai? Pero peleaba de igual a igual con los weones bacanes de la época, onda La Roca, Triple H, ¿cachai? Oh, yeah. Y ahora, como que volvió, ¿cachai? Porque el weón se retiró de la WWE para pelear en serio en la UFC, todo vale. Y el weón fue campeón de esa weón. O sea, el weón de verdad sabe pelear. Es bestia. Y ahora volvió y el weón los tiene como en modo Dios, pues bueno, el weón es como ya invencible. Ah, bien. Otro nivel de Como el brutalidad. Fedor. Como Batista en un tiempo. Batista en un tiempo que también era así. Era como... Puta, algo le iba a decir yo a ustedes, se me olvidó, oh, weón. ¿Se te olvidó o no? ¿Qué le voy a hacer? Puta, el máquina me cagó toda la entretención, weón. Oh, estoy a punto el freo. Ah, pero ahí con el hocico afuera, weón. Si vais con el hocico afuera, bueno, tenéis que tener cuidado de que no te peguen las weas verdes ni las piedras. Y igual podía evitar la última parte. Tenéis que hacer el mismo salto en esa piedra. Tres piedras, weón. A ver qué pasó aquí. Oh, con chico. Oh, el pause buffer sin esa weá. No, weón, necesitáis ocuparlo. Necesitáis saltar arriba de las piedras, feo, para llegar a una parte. Tenéis que subirte encima de una piedra para hacer lo mismo que antes hacíais para eso. Después de esa weá termináis la etapa. Esa es la última parte. No, 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 tienes que ir a buscarlas, creo. Por eso yo te decía, yo lo que hice ahí fue hice damage booster en esa weá y me la pasé. Igual podía intentar pasar por abajo, ¿eh? Yo creo No que no sé se qué sea. puede pasar por abajo. Yo creo que sí, pero tenéis que esperar a que se desincronicen las piedras. ¿Ya moriste, Fred? Cachantún. No. Blu, blu, blu. Ya, pero ya viste el final. Ese es el final, Alfredo. Pasáis esa weá y te pasáis la etapa. No, pero ya va con un golpe jugando al principio. ¿Agua mineral? Soy de estar tomando ese huevo.
Tará, 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 tará. Mucha diversión. Prenden al tiro ustedes, weón. La weá Turbina, que. quemados. Delante no me acuerdo quién, weón. Freddy Turbina y no me acuerdo quién trabajaba. Nunca más, nunca. Perdí. Oh, fuera weón. Nunca más, nunca. Bolos de mierda. ¿Han visto lo de las políticas, Alfredo? Buena. Groovy. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue dejar de jugar este juego de Escuchar la banda mierda. de Santa. Ahora alcanzo. Está con mantención en máquina, weón. Que subí SP. Eso es lo que dice él. Yo creo que aunque el weón practique el juego offline, va a estar cagado igual, weón. ¿Habrá sido tan difícil Volcanic? ¿O fue el momento? Es que una etapa tú la podés calificar de pelúa cuando tenés que aprenderte la entera para poderla pasar. Y eso nos pasó con Volcanic. Tuvimos que jugar tanto la wea que al final te la aprendiste de memoria y te la pasaste, weón. Pero son todas las etapas así, según yo. La mayoría sí. Acuática esa weá. De hecho, eso es lo acuático del juego, que es como un juego distinto cada nivel, weón. De ahí, pues, dale nomás. Sí, si estáis con toda la energía, pasa nomás. Cuando te estás weas. Después ten cuidado porque no me acuerdo tanto. Sé que no había más enemigos, sé que no había, pero no me acuerdo si es que tenía lugares donde caer o algo así. Pero después no hay nada que sea como imposible. Después viene el paraíso, Alfredo. ¿Lo lograste? Oh, se lo pasó, weón. Oh, buena, culiao. A ver, el final, mira. Ah, ya. Hitless, weón. Ese era el salto de mierda, weón. O sea, no un salto de mierda, Oh, el pero. weón se convirtió, mira, weón. Por eso no hay jefe final, pues, weón. Ah, ¿verdad? Casi termina la película, al weón le cae cemento, weón. Te mandan para el cine, pues bueno. Escucha la música del cine, Alfredo. Envié la canción no usada.